Para comentarte por qué esta es la mejor opción a la hora de comprar un vehículo. Empezando porque el proceso lo puedes hacer absolutamente tranquila y cómodamente desde tu casa. También te llevan el vehículo hasta allá. ¡Qué increíble! Eso es algo que hoy en día es más útil que nunca. Y por si fuera poco, con la compra de tu vehículo vienen cuatro años de servicio incluido y 20 entidades financieras o más de 20 entidades financieras con las que cuentan para comprar tu carro. Así que, como te dijimos, Sao Tequia, tu mejor opción. a Ali y Daniel esto es lo, es lo que, que hay. hay bueno esta vez se llamará sí. Ale Daniel y el Churri sí. cómo te llamas tú me llamo Churri de América ah okay, el Churri pues, de, no, de América el micrófono para que te puedas oír bien ese quiero mucho alto sí, ah es muy alto no llegas sí. bueno ya empezó con sus divismos de, de artista hola yo soy Churri Mira, porque ya va, pero no puedes ponerlo así, no lo sigas moviendo, porque si no, no te oyes. Exacto, te... no te oyes, me mi amor. Tienes mira, que ver en tu mira, mira, Daniel, un truco que te voy a dar. Al micrófono se le habla justamente de frente, así, mira, como está hablando papá, así a mismo. una distancia así. Disculpen por las clases de, y la, el parenting. Yes, le voy a explicar qué pasó la nani no llegó. Uh -huh. y teníamos que venir a grabar. Exacto. Y dijimos, y el churri hoy justamente era el, el día de las maestras, no sé qué cosa, no, no había colegio. Total que aquí estamos siendo mamás hablando justamente sí, de Bueno, siendo mamá tú, mi amor. Yo soy siendo, 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 siendo padre, papá. Perdón, perdón, yo soy no, siendo, siendo, siendo padre. papá, no sé. Si. Ya. Para, ya no sé si tienes algo que contarme, tienes algo decirme, compartir con la audiencia. No, 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 siendo tienes padre. una pareja. Yo siendo padre. No sé. Siendo padres, ah, perdón. Okay. Padres. Y eh, justamente antes de, de darle inicio a este programa justamente de No, darle, no, mi amor, no le ese botón. Justamente de eso vamos a hablar. hoy. Y de, de cómo te cambia la vida cuando eres inmigrante. Uh -huh. eh, y vamos a contar, Daniel va a contar su experiencia como inmigrante, yo voy a contar mi experiencia como inmigrante, que es algo que creo que de lo que nunca hemos hablado a, al detalle ¿no? y tan abiertamente. Ustedes conocerán como algunos de nuestras eh, anécdotas, etcétera, por, obviamente por nuestra carrera y tal, pero no conocen quizás esa versión. Específica y, y con más detalle de nosotros. Entonces, bueno, bueno. bueno, estamos en Ali, Daniel, esto es lo que hay. Vamos a hablar acerca de nuestros Entonces, patrocinantes. Muchísimas líquido, gracias a CR no Liquors y su producto eh, Vodka Clark, que es tu vodka, es mi vodka, es el vodka de Miami. También muchísimas gracias a Punto Criollo con la mejor comida criolla venezolana. Mira, ¿qué te comes ¿Y qué punto, punto Criollo? ¿Qué es lo que más te gusta de Punto Criollo? Cantar. Cantar. El corazón. No, ah, no, 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 ¿Qué te gusta de Punto Criollo? donde tío Enrique? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te comes ahí? Tipo que me lo hacen quedar mal aún. Sí. ¿Qué, ¿Qué te gusta de, del tío Enrique? De lo que te hace la comida? Empanada. Ah, las empanadas, ¿viste? De, las empanadas de qué? Las empanadas de tío Enrique. De tío Enrique, exacto. Son las empanadas de punto criollo. Ajá. Eh, también tenemos a nuestros amigos de South Day Kia. IKEA. de IKEA les espera eh, con los mejores vehículos. Y la mejor atención para cada una de las personas que quiera adquirir su, su automóvil. Y por supuesto, no, Daniel no. La Seiba Tire Shop. La Seiba Tire Shop eh, son los mejores en su especialidad en Miami. Exacto. Y bueno, este, este programa promete... No me digas más mentiras. Y no me Diga digas más, más mentiras. Este men. es el último video que grabó Daniel en YouTube. ¿Y tú quieres grabar también? A ver cómo canta. aquí el micrófono. No me digas mentira. No, 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 no. Muy bien, ¡Bravo! Churri, muy bien, muy bien, muy afinado. Me gustó, me gustó ese lanzamiento que tiraste ahí. Eh, esto promete, el Churri de América promete. Pero bueno, Daniel, no, como me... yo estoy aquí con el Churri, Ajá. empiezas tú con tu historia de inmigrante. Ok, yo, yo, mira, yo, voy a, yo voy a empezar con mi historia de inmigrante. Mi, mi historia de inmigrante empezó de, de una manera muy particular. Yo me fui en diciembre del 2009 de vacaciones, como siempre acostumbraba a tomarme mis vacaciones en diciembre. Y eh, nunca más regresé a Venezuela. Así, así de, así de drástico fue. Yo me fui de vacaciones a recibir el año, a pasar Navidad en mi casa de aquí en Miami. Y este, por cuestiones del destino, todo cambió. Absolutamente todo cambió. Y eh, cuando me vine a dar cuenta, eh, estaba de vuelta en Venezuela, como al año, regresé a Venezuela, a recoger las cosas, a cambiar, a cambiar todo y a, y, y a que todo. A que todo fluyera de otra manera. Así me convierto en inmigrante. Vida, me toca salir de Venezuela. No, 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 no. Ok. Ya más para que el drene. Disculpen, ah. señores, pero esto, esto es así. Una pregunta, ¿por qué el reloj no está corriendo? ¿Alguna razón? la publicidad oh, oh, ah, okay. okay, es okay. como un equipo aquí demasiado entregado perdón eh, <laughs> disculpe que yo te soy control freak okay. mira eh, vamos a hacer algo antes de que tú continúes con tu historia sí. Daniel tú quieres hacer un show quieres hacer algo para que lo hagas y después te vayas ¿sí? ok ver, ¿qué quieres que hacer? El que sueña. Okay. a ver ok pero otra esa ¿sí ya la cantaste cántame otra pues otra que te sepa ¿no? ¿no? ¿Cuál, ¿cuál es otra canción que vas a cantar? Yo no me gusta. Ok, ¿quiere comer la canción de la Ávila? No, ya, ¿te quieres ir? No. ¿A ver televisión? No. Ah, yo o sé, sea, una que le gusta mucho. ¿De dónde eres tú, Daniel? De Maracaibo. De Maracaibo, ok, o sí. sea que tú, er ¿tú eres. ¿Tú eres un qué? ¿O? Daniel, ¿tú eres entonces? Él es como, como, yo creo que le voy a hacer como rockero. Sí, ¿Tú eres, tú eres, ¿qué, Daniel? Maracucho. Es Maracucho, Daniel es Maracucho. Nació aquí, pero él es maracucho. Otra cosa, Daniel. Eh, si yo te digo la parte de esta canción, ¿cómo dice la otra? Dice. Cuando voy a Maracaibo. Ajá, dilo, dilo ya. Dilo aquí. Ey, ey. La, la, Cuando voy a Maracaibo. No, ey, 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 ey. Ey, ¡Ey, ey, ey! Ay, no, Daniel, perdiste el no, show. No, 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 no. Estás ya, despedido. Ya, vaya a, vaya a ver tu wifi. Estás despedido, ah. ¿no? Entonces, pórtate bien, porque estás haciendo un show malísimo aquí. <laughs> O sea, no. En realidad es como que parecemos dos, dos papás estúpidos que están enamorados de su hijo y que quieren mostrarlo como sea, que es la verdad. <laughs> ok, Churri, ¿cómo es la cosa entonces? Cuando voy a llamar a siento una emoción tan grande, grande me la gente. siento un nudo en lagar Canta. y el corazón sin darme cuenta, tiemblo y sin querer. Estoy. Oh. Qué muy bien, bien, muy bien, Daniel. Estamos bien, practicando, bien, bien. Estamos practicando porque pronto vamos a Venezuela si Dios quiere. Y bueno, tú sabes que no puede pasar el lago del puente sobre el lago. Sin cantar esa canción. Tengo micrófono. Ok, entonces, ¿cómo hacemos, amor? ¿Qué, ¿Qué se te ocurre a ti? Mira, que yo te voy a dejar aquí, explicas tú tu historia, después tú te vas con él y yo explico la mía. Ok, perfecto. Bueno, vamos entonces. Entonces, yo me fui, como le estaba diciendo, yo me fui en vacaciones en 2009 de vacaciones y no regresé formalmente a Venezuela, no regresé a mi trabajo, no regresé al programa donde habitualmente la gente estaba acostumbrada a verme y eh, absolutamente todo cambió. Cuando me vino a dar cuenta, estaba viviendo en Ecuador durante el año 2010 e inmediatamente en ese año. Eh, recibí la llamada para eh, hacerme animador de Telemundo en el 2011 y para montar una compañía de espectáculos eh, y de producción en República Dominicana para hacer Aquí se habla español. Total, que en cuenta de un año mi vida había cambiado absolutamente en todo. Me hice papá nuevamente, me divorcié, cambié de trabajo, cambié de país y empecé a vivir en tres ciudades de América. Así... Más o menos fue mi historia. Entonces, todo pasó tan rápido que no tuve casi tiempo para sentirme, para sentir la nostalgia del inmigrante. Eso es, es una gran verdad. O sea, todo pasó tan rápido que no me dio tiempo de detenerme a sentir esa, esa nostalgia del inmigrante. Pero cuando uno baja un poquito al acelerador y empiezas a tener tiempo para pensar, para analizar y para sentir las cosas, ahí empezó a apoderarse de mí un sentimiento que es como de desarraigo. Como un sentimiento de que no tienes dónde regresar. Mm. Y entonces, ahí las cosas empezaron a cambiar. Me, me di cuenta que no era broma, que era en serio que me había tocado emprender una vida en otros países. No escuché nada, pero me imagino que fue muy duro. Mi amor, tienes cinco minutos sentada ahí de, de regresarte, no, como un no, minuto. mentira, no, no. Ah. Y la verdad es que, que yo que lo vivo en primera mano, eh, me acuerdo una noche que estábamos en la antigua casa. Eh, que, como que creo que fue una de las noches que te estaba cayendo, como el 20, de que de verdad esta era tu nueva casa y te ibas a hacer aquí y que este era tu nuevo hogar. Nos estábamos tomando unos traguitos, no sé qué tal, y Daniel me dice: Es que tú sabes lo que es lo. Y realmente estaba en un momento quizás eh, muy óptimo en su carrera y en todo, en todos los sentidos. Y me dice: lo más, lo más rudo de todo es que, eh, que por la situación país, me decía: eh, No, no no tengo esa sensación de que, de que puedo regresarme, que puedo, o sea, me siento como, como cuando uno se queda un poquito huérfano. Uh -huh. me, me dijiste algo así, usted estaba tratando de recordar las palabras exactas, porque Daniel cuando habla es tan atinado con lo que dice, que no quiero eh, decir lo que él no dijo, ¿no? Pero me conmovió muchísimo porque me acuerdo que se te aguaron hasta los ojos y de verdad que para cualquier persona es difícil emigrar, pero en el caso particular tuyo, que siempre te lo digo y cuando lo converso con amigas o algo así, o alguien me pregunta, eh, es bien difícil que tu público natural, que es tu público de, de tu país, que fue el que prácticamente te dio la oportunidad de, de hacer lo que haces, eh, y de la manera en la que te desarrollaste tan rápido, desde tan chamo, eh, no poderle rendir eh, o. o no sé, como que no poder estar allí todos, como tú estabas acostumbrado semanalmente, o regresar de tanto en tanto, porque la carrera y la vida te llevó por otro lado y después la situación país, después bueno todas las marañas de la vida, ¿no? Debe ser muy muy difícil, porque a Dani lo quieren mucho en República Dominicana y en, en Latinoamérica en general, pero tu mamá, tu madre es tu madre, o sea tu, tu país madre, eh, eso no lo no lo puede reemplazar nadie. Entonces yo creo que para ti particularmente ha sido difícil. Incluso te tocó aquí hablar con otras palabras, con otras otra, para que te entendiera la gente de todos lados del mundo, no solamente tu gente. Sí, a mí, a mí para, para, para el tema del inmigrante no es un tema profesional. La verdad, que ese, gracias a Dios, he tenido la bendición de que el tema profesional no ha sido el, el, el tema fuerte para mí desde el punto de vista. Bueno, de, también porque de siempre te vieron en, en, en México. Una... Sí, bueno. Siempre, está bien. O sea, tú fuiste muy internacional. Bueno, sí, sí, tuve suerte, tuve la suerte. De, de... Es, el, es el tema personal, es el tema de los arraigos, es el tema de los afectos, es el tema de la familia. ¿Cuánta familia he tenido que despedir eh, a, a, a distancia? Por ejemplo, mis tíos, mis tías, gente muy querida, gente apreciada. Mira, creo que no... el momento más duro yo creo que he vivido contigo fue el, el, el fallecimiento de tu papá en República Dominicana y, y lo que tú me decías, estábamos Dan y yo eh, en ese momento tan difícil y Daniel me decía, es que no lloro porque se fue, porque eso evidentemente a cualquier hijo le duele, lloro porque donde, o sea, es, me hace falta todo, si esto hubiese sido en Maracaibo, aquí no cupiera la gente. Claro. Y era como que Daniel decía, mi papá se merece eso y mucho más por todo lo que hizo por Venezuela, por todo lo que hizo por sus amigos. Dice, ¿dónde está? Me, eso me siento que me lo quité, me lo quitaron, no sé cómo. Y, y yo creo que en ese lado es donde ti te más te ha pegado. Incluso ahora la parte de no voy a decir vejez porque mi suegra es nuestra vieja, uh -huh. una mujer madura. Uh -huh. eh, la madurez de tu mamá también para ella ha sido bien difícil porque le ha tocado, aunque dominicana, tengo que decir de corazón les ha abierto las puertas de una manera y los no solamente las puertas del país el corazón sí. hemos hecho amigos entrañables o sea en todos los sentidos pero para tu mamá eh, ha sido también bien difícil y para ti como inmigrante ver a tu mamá que no está con sus amigas de toda la vida que le toca despedir como tú dices familia de lejos sí esa esa parte, esa parte es, muy, es muy rara porque la gente piensa que como 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 emigré profesionalmente respaldado, por llamarlo de alguna manera, eh, esas cosas no duelen y, y es completamente falso, duele muchísimo. Eh, yo, por ejemplo, uno de los días que más me duele no estar en Venezuela, el 18 de noviembre, que es el Día de la Virgen de la Chiquinquirá, pues yo estaba acostumbrado a estar allá, a, que, a, que, a, que, a participar en casi todas las celebraciones y todas las cosas importantes que pasaban en, en el Zulia y en Maracaibo, sí. yo estaba presente allí. Y, y, y de, de la noche a la mañana no poder estar por cuestiones de trabajo, o, o por X, o por Y, eh, es, lo hace difícil. Eh, estar lejos de, mi, de, de mis afectos naturales, lejos de mis amigos. Yo he tenido que hacer amigos, he tenido la suerte que algunos han inmigrado, entonces nos vemos aquí, nos vemos en República, nos vemos en otra parte, pero y los que no. Entonces eh, ha sido una amistad por teléfono, una amistad... Eh, a, a, a distancia, porque, porque no los veo, no puedo contar con ellos el día a día. Eh, mis padres apenas hace 4 o 5 años que están viviendo en República Dominicana. Eh, mi hermano ya está aquí en, en Estados Unidos, cosa que me ha aligerado mucho. Mi hija mayor vive en los Estados Unidos. Eh, mi, mi hija menor nació en los Estados Unidos. El Churri es ciudadano norteamericano. Entonces, ya eso eh, 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 con, eh, hemos con, conformado una familia tú y yo. Y tu familia ha terminado siendo mi familia también, y cosa que me hace sentir mejor. <laughs> Pero, por ejemplo, cuando he tenido momentos duros, donde uno cuenta con los seres que, que, que uno tiene afecto, que uno, eh, y, y ver la casa sola. Por ejemplo, cuando, cuando murió mi papá, yo prácticamente, ¿te acuerdas? Que no publiqué nada, no dije nada, no quería saber de nada. Y, y la pasamos prácticamente encerrados en una habitación de hotel. Mm. Eh, cumpliendo con cada uno de los pasos que hay, que son tan duros, eso de ir, eh, estar con tu papá, los temas funerarios, todo ese, todo ese tema, eh, la, las misas, el entierro, la cremación, todo eso es tan difícil, sin contar con mis hermanos, que no, está, no, eh, no, 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 no estaban estar. allá, eh, mi, mi familia. Y con tu familia, los hermanos de tu papá, que, Ajá, son, que tan son muchos, son unidos. numerosos, entonces, sentirme solo en ese momento, solamente mi mamá, tú y yo, y decía, Dios mío qué momento tan difícil este que, eh, por el que uno está pasando. Entonces, por un momento me puse en los zapatos de, de, del que le pasa esto y que está en Chile, por ejemplo, o que tuvo que emigrar a, a, a Ecuador o, o, a o a Perú o a Colombia. Y, y además le pasan este tipo de cosas, lo mismo que me está pasando a mí, eso le pasa a todo el mundo. A ver, y, y sin tener los recursos, sí, sí, sin tener bien. a su gente, sin tener los recursos, sin tener muy cómo hacerle frente a la situación, eso me, me, me hacía sentir más huérfano aún. Entonces, esa, esa es la historia de, y yo siempre lo digo, y, y, y no me cansaré de repetirlo, a ver, te da cierta ventaja emigrar con, con recursos y con cierta comodidad, pero, pero ese sentimiento, eso de que el día de la independencia de tu país, eso de que el día de tu cumpleaños, ese de que el 24 de diciembre y el 31, o eso de que se fue tu tío favorito y no pudiste acompañarlo en, en las últimas. Eso, eso, eso te pasa así si estés montado en un jet o, o estés a pie. Entonces, eso, eso es una cosa de la cual no, no acostumbro a hablar porque <laughs> lo mío no es la tristeza ni, ni, ni la nostalgia, todo lo contrario. Trato de, de convertirme en un factor de, de alegría para quien me ve, pero, pero es muy duro eso. Sí, la verdad ah, es que así lo es. Eh, bueno, pero Iris como digo yo. Y la verdad que también estamos hablando de, de la, lo, la historia de inmigración de cada quien, pero también hay muchas cosas bonitas de inmigrar, ¿no? Eh, que yo creo que a nosotros los venezolanos nos tocó aprender a ser inmigrantes porque siempre recibimos gente, nunca fuimos los, los recibidos. Eh, y a mí particularmente que emigré muy joven, me tocó aprender y adoptar una cultura, a la, como dice, a la par con la, la mía natal que fue la de este país. Y luego me tocó adoptar la cultura dominicana y conocerla en, su, en su a profundidad, que eso uno no lo hace cuando uno se va de viaje unos días. Eso tú lo haces cuando haces vida en un país, que realmente conoces la idiosincrasia del país, la cultura profunda. Y eso es muy bonito, porque te abre la mente a que la vida no es de una sola forma y ya. Que, que Venezuela es lo máximo, pero que hay países que también lo son. Y, y te hace como que tomar lo, lo mejor de cada país y formar como tu propia cultura con tu familia, por ejemplo, ahorita con el churri, que yo, a mí me dio como una cosa desde hace un tiempo para acá, de que necesito regresar a Venezuela. Tengo que 10 años casi que no voy, 9 uh -huh. años que no voy a Venezuela. Y mi hijo no conoce Venezuela y, y me empezó a dar como una... Una cosa así como de, no sé si es un instinto maternal, de raíz. Digo, mi hijo tiene que saber, las, o sea, yo no le puedo privar a mi hijo, así como no le privo de que hable español en un país donde el idioma es el inglés, y me pongo fuerte para que hable español todo el tiempo, también me tengo que poner fuerte para que entienda que él también tiene la cultura venezolana o latina, y que es igual de importante a la que está viviendo ahorita, y que no le puedo quitar eso, que es parte de quién es él. O sea, él conoce la arepa, él habla español. Él canta Cerro del Ávila, el cuadro de su casa principal es un, un cerro del Ávila y una, un puente sobre el lago, y eso tiene un montón de cosas maravillosas que no le puedo quitar a mi hijo, que las tiene que ver, las tiene que vivir, y se la merece. Aparte creo que es su derecho cultural. Entonces, eh, eso también te lo da la, ser inmigrante, te da apreciar desde lejos lo que dabas por sentado. Eh, ahora yo que me reúno con mi familia, nos verás, parecemos una tarjeta de de cumpleaños o de superación personal cada vez que nos vemos. Siempre reafirmamos qué bueno estar juntos, qué chévere estar unidos, qué privilegio tenernos cerquita. O sea, lo, lo, lo saboreamos. No lo damos como que, ay, ¿para qué ¿para que se me abuela? ¡Qué fastidios! Sí, pero por ejemplo, en el caso tuyo, tú tienes una gran ventaja. Tú emigraste con toda tu familia. Yo emigré con mi familia. Con tu núcleo familiar. Bueno, pero tú sabes que sí, fue bien duro al principio. Los primeros 14 años mi papá no, no se mudó con nosotros. Mi papá y mi mamá casados. Eh, él iba y venía no todo el tiempo, porque es verdad que era bien costoso, y no era, no era tan posible, porque obviamente su trabajo principal estaba ya, y venía, y venía, y la situación económica de mi familia obviamente cambió, obviamente, al, al traducir los bolívares a dólares, todo cambia, y mi realidad en Venezuela era una, y aquí fue otra completamente diferente, que me hizo crecer, me hizo madurar súper rápido, eh, trabajo desde que tengo 16 años, porque mi familia proveía todo lo, lo básico, pero yo estaba acostumbrada a más y yo quería más y, y mi mamá bueno si usted quiere más trabajo porque aquí acá, acá hay para esto y, y por un tiempo fue así o por desde que soy joven que quizás en venezuela yo no hubiese vivido eso porque en venezuela nadie trabajaba aunque tengo que decir que mis padres son un poco extraños yo me acuerdo que yo tenía 15 años y yo apliqué en, nosotros vivíamos en una zona muy linda en Caracas y había un McDonald's cerca y mi mamá siendo muy americana de pensamiento yo decía, mamá, yo quiero trabajar porque yo quiero mandarme, yo quiero hacer mis cosas. Entonces, me acuerdo que yo apliqué en ese McDonald's, pero tenías que ser mayor de edad. Claro. Eso yo falsifiqué mi documento y mi mamá me iba a enviarme un rollo. ¿Cómo tú vas a falsificar un documento? Ya soy ilegal. Bueno, total que. Este, pero yo creo que hubiese trabajado en Venezuela también, ¿no? Eh, para, por, esa, por esa llamita que yo tenía in, adentro de independencia y de lo que yo había visto en mi casa. Pero aquí me tocó trabajar por necesidad. O sea, para yo poder darme los lujos que quería. O sea, yo para poder irme a Venezuela con mi grupo de graduación. Tuve que trabajar, reunir y con eso pagarme mi pasaje e irme. Quizás no era lo, lo elemental y, y, y quizás eran lujos o cosas extra, pero me cambió mi realidad. Cuando te cambia tu realidad, no importa donde estés parado, siempre te batuquea, ¿no? Y, y llegar a Estados Unidos para mí era como que mis papás nos daban un dinero de vacaciones. Yo me iba de compras, iba a un parque. Y no veía ese, esa necesidad de que, mira, no hay. Ahora era como que, mi amor, no puedo, no podemos. Y me acuerdo que llegamos aquí, mi mamá alquiló un apartamento, teníamos unos colchones en el piso, unos mueblecitos de plástico como en mi cuarto. Y era, esa era nuestra realidad. Y yo no lo veía como algo grave. Me parecía como que, ay, chévere, esto es momentáneo y tal. Y después pasaban los meses y era como que, no, no, no. Es que si quieres una cama y que tienes que trabajar, la tienes que comprar tú. Porque ahorita no podemos, porque hay otra realidad. Eh, y luego, bueno, obviamente mis padres se organizaron y, y nos, han, nos han apoyado muchísimo en todo el proceso, pero sí tuve que, yo me acuerdo, que el otro día estaba contando con mi mamá cuántos trabajos tuve de chama, y trabajé de, desde Nani hasta un subway hasta en telemarketing, trabajaba en todo para poder tener la vida que yo quería tener, cosa que me hizo madurar, como dije anteriormente, me hizo eh, conocer todo tipo de personas, porque yo sentía que, o siento, que en nuestros países muchas veces estamos como en nuestro núcleo en nuestro círculo social y no tenemos ese roce, más que ya sea con una persona que trabaje para ti o contigo, pero no tenemos ese roce con otro tipo de persona, con otro estatus económico. Aquí todo el mundo está un poco más revuelto y pude ver otra realidad. Eh, trabajaba con gente que de verdad vivía al día, cosa que yo no conocía a primera mano, no, no tenía esa noción y no tenía amigas que vivían al día. Y en, en mi círculo social en Venezuela quizás no era así. Entonces vi otra realidad y empecé a valorar las cosas desde otro lugar, a respetar a mis papás muchísimo más por todo lo que habían hecho. Eh, por un momento incluso me sentía culpable de tener más. Y después luego entendí que, que como mamá quiero dejarle una plataforma a mis hijos para que empiecen más arriba que yo. Y que no está mal. Siempre digo, yo aplaudo que mis papás lo hicieron tan bien con nosotros, que nos dejaron por lo menos este, unos, unos buenos escalones para que empecemos de un poco más arriba, ¿no? Eh, y eh, eso me, me, en el momento fue duro, eh, pero me hizo crecer súper rápido, me hizo entender eh, y quitarme un poco de la mente, el mentepollo que uno trae, como decimos coloquialmente en Venezuela, y tocar a la realidad y, y darle el valor que las cosas realmente tienen, o que las, las cosas, no solamente materiales, sino las circunstancias que estás viviendo, las oportunidades. Eh, Fuese fues otra persona, definitivamente, si no te hubiese tocado eh, emigrar Incluso veo <coughs> muchas amigas mías que se quedaron en mi círculo social y, y digo, wow, esa hubiese sido quizás, no sé, quizás esa hubiese sido yo. Y las veo como que viven en un mundo tan distinto, no mejor o peor, pero tan distinto. Y a mí me gusta particularmente saborear todo. A mí me gusta tener la idea de to del todo para poder desde donde estoy apreciar lo que vivo. Y creo que este país me dio eso, me dio todos los puntos de vista, o muchos, me abrió el abanico a muchos puntos de vista. Y, y creo que eso me hizo no solamente una mejor mujer, sino una, me, ahora una mejor mamá, una mejor pareja, eh, una mejor compañera de trabajo, una persona mucho más compasiva. Eh, a pesar de que he hecho mucha broma y tal, en mi mundo serio, eh, o en mi, no, no serio, pero en, mi, en, en la vida real, eh, veo, valoro mucho todo absolutamente todo. Eh, y algo que me encantó de inmigrar de, de también fue la cantidad de culturas, sobre todo la ciudad que yo inmigré, que fue Miami, que conocí. Yo no conocía para nada, como en Venezuela sí llegaron cubanos, pero no, nunca tuvimos esa cercanía. Mi mamá tenía una amiga cubana, que ya hablaba venezolano, pero aquí conocí a Cuba. Aquí conocí a República Dominicana, aquí conocí a El Salvador, a Bolivia, a Argentina. A Colombia. A Colombia desde sus raíces, porque aquí la gente llega y obviamente impone su cultura en su área. Entonces, eso me encantó. Yo hablaba en empecé a hablar en todos los acentos, me desarrollé como esa parte de mí que yo no tenía eh, y utilizaba como que la, virt la virtud de cada nacionalidad. A mi favor, como que aprendía cositas de los cubanos y cuando estaba en un lugar decía, oye, a mí, madre, no sé, y, 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 y lo usaba a mi favor, o los colombianos eh, con su manera tan proper de hablar y tal, también me enseñaron muchas cosas, los peruanos. O sea, aquí yo hice un grupo, me toqué en un colegio público enorme de 5 mil estudiantes, cuando yo venía de un colegio de 13 en cada salón. Era muy chiquito, el, el, el. entonces aquí me tocó, me lanzaron en esa piscina, que me acuerdo que mi colegio había de detectores de metal. Habían golpizas, o sea, yo veía unas cosas que yo decía, que es esto auxilio? Y, y eh, trabajaba con gente que, que se ganaba la vida, eh, recogía, sus papás recogían eh, alimentos eh, como vegetales en el campo, eh, ¿sabes? Que yo no, no sabía que yo podía tener esa amistad, ese grado de amistad con una persona tan distinta. Y, y pues bueno, fue así. Eh, me, me, a mí me encantaba mirar, eh, claro que sí, siento, y, y yo creo que por eso, en el, en el fondo, es una de las cosas que me hizo quizás atraerte a mi vida, de alguna forma u otra, porque a mí siempre me encantó Venezuela, genuinamente. ¿Sabes que hay gente que vive en Venezuela que dice, me quiero ir a Londres, me quiero no sé qué? A mí me encantaba Venezuela. Raúl, hermano, discúlpame que te lo haya traído en este estado. ¿Qué tiene el carro? No, no tiene nada, Raúl, es una lucecita que se le acaba de prender, hermano, un detalle. ¿Una lucecita? Loco, tiene prendida las luces de los frenos, las luces del aire, las luces del mantenimiento, las luces de los cuatro cauchos, las luces de, de, hasta del aceite, hermano. Lo no, revisamos, no te preocupes. ¿Tú te cargas de todo eso? Pues todo, frenos, freno, aire acondicionado, batería, caucho, rines. ¿Cuánto te demora? Unas tres horas. No, vale, llévate mi carro. ¿Seguro? ¿No hay problema? Mira, Raúl, ¿ya, ya está listo el carro. Sí. sí Mira, otra preguntita. Gracias por prestarme el carrito, pero ¿dónde se le prende el aire, muchacho? Ah, ese carro no tiene aire. La próxima vez me avisáis. Mi familia, tanto materna como paterna, incluso tienen raíces muy arraigadas a, 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 al país. Y un amor muy especial por Venezuela. Hicieron cosas maravillosas por mi país y siempre todos muy orgullosos. Eh, y cuando me voy de Venezuela a los 16, 15 años, no viví mi parte adulta en donde yo iba a ejercer mi cultura o mi carrera o qué es lo que iba a hacer yo en mi país, y yo veía, a mí me encantó siempre la televisión y tal, y yo veía a todos los artistas desde muy chiquita, veía, yo sí veía televisión nacional, me gustaba, quería ser mi cachulina, o sea, yo quería estar ahí, eh, o quería actuar en una novela como Gaby Espino, o sea, yo quería hacer eso, y no me tocó, y vi a todos estos personajes en El País de las Mujeres, en todas las, las novelas de Leonardo Padrón que eran tan buenas, que son tan buenas, y de tantos escritores venezolanos. Y yo decía, concha, no me tocó. Y me encantaba lo que veía. Y entonces luego llegar a Miami y unos años después, lo que es la vida, conocer a Daniel, que también te veía y tal, y, y, y terminaste siendo mi, mi esposo porque de alguna forma u otra representas todo eso que a mí me encanta tanto. Y lo tengo en mi casa para mí, solo. Entonces la vida como que me devolvió un poco de eso. Ahora queremos regresar a Venezuela. Me encantó esta pausa, ¿sabes? Esta pausa de que no fuimos. Y ahora que queremos regresar, que vamos a regresar. Para mí es como, no sé, como, como un magno evento. Regresamos ahora con nuestro hijo. A, no sé, como en, en, otra, en otro momento. Como que hago otra cosa. Como que ya sanadas muchas asperezas muchas con el país con todo lo que vivimos como país, siempre tendremos que vivir cosas y estar de acuerdo o no con muchas cosas en lo político, en lo social. Eso pasa en todos los lugares. Pero yo creo que a mí me dio fue los años, la madurez de reconciliarme y no autoexiliarme de mi propio país, como dices tú. ¿Por qué? Yo me quedo con lo bueno y, y voy a eso, buscar lo bueno y a re reencontrarme con, con esa parte de nosotros, que es la gran mayoría, la, gran, la mayor parte y que mi hijo sepa de dónde viene Ay, me puse así como que intensa uh -huh. sí no, no, pero está bien, también está perfecto de, de, de eso se trata este programa así de que hablemos que... y la gente pueda decir y, y, y cualquiera de los dos puede decir lo que ha significado para... para, para y cuando ambos. yo llegué a Venezuela, no sé, yo, me, yo voy a pedir un café una panadería que huele a Caracas yo sé que lo tuve en Maracaibo lo mío es Caracas y Valencia que no sé, no sé si el Rey David existe o el Danubio no sé si eso todavía está ahí esa pastelería cifrina sí, de Caracas que huele tan rico. Y si le hay chico cachicamos diciendo diciéndole morroco y con sí, porque Tiene que ser una panería cifrina, Porque es la que me provoca. ¿Por qué? Si hay muchísimos... porque me encantaban encantaba esos, esos pastelitos de queso con ellos? ricota ¿ves Esa es la diferencia entre ellos, ¿se dan cuenta? Yo quiero irme a comer un pastelito en, en el barrio donde yo me lo acostumbraba a comer marca. No, agua, ya era a mi en barrio, no, malo no, eh, no, no, malo no, malo Pero ¿por qué tiene que hacer énfasis en eso? Porque tú haces énfasis en el carrito de vaina, de que ah. queda en, el, en vaina atrás con el agua sucia. Ajá, pero tú has podido decir el nombre del sitio sin decir que es cifrino, o sea... No. El, el, el clasismo a mí, tuyo. A mí no me parece. Clasismo. La verdad que, la verdad que todo lo que habías dicho anteriormente lo acabas de desbaratar con esta. Ay, a mí no me importa. Esta cifrina. Que te Mira, <SSR> te <SSR> que voy a decir, en Venezuela somos eso. Hay cifrinos hay malandro, hay gente medio de los dos bandos. Ajá. Ajá. A mí me encanta. Esas panaderías, esas panaderías que son las que yo me acuerdo de cuando yo iba a Caracas, que era como okay. un evento, ¿sabes? Como que es Navidad, vamos a la de Nubio. Vamos a comprar el pan de jamón. A tal... Era como okay. un... F... No, no... Está bien, pero ¿por qué tenías que agregarle la otra, la otra parte? Eso es lo que... Esa fue salió... la parte que no entendí. Bueno, ajá, ja, la agregué. Mm. Y, porque y, yo soy así, uh -huh. Ajá. Oh, y, oh. y Venezuela son venezolanos. Yo no sé si son cifrinos, son malandros. Mira, no ¿me puedo no... comer una? Es, 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 esa, esa población, esa... Esa especie demográfica. De, de, de demográfica que tú acabas de presentar, no sé. Que a mí ¿no? me encanta, es que, lo, lo, que tú estés lo, lo, caminando lo, lo, por la calle, son mami, ¿cómo está todo? Parece un araguaney. Me encantó. Una vez que estaba vestida de amarillo y margarita. Dije, uh -huh. mami, parece un araguaney. Eso nada más lo entiende uno, eso la, me encanta. Pero eso es lo que me gusta de nuestra cultura, que es tan diversa, pero a la vez tan, tan todas tan junta. Y no hay y nunca ha habido ese tema que hay aquí en Estados Unidos. Que si tú le dices, uh -huh. es para mi negro, y la gente, es para mi, mi rubia, ¿qué pasó? ¿Qué tira? Claro. O sea, la gente es como... Como tan sweet en ese sentido, y eso es lo extraño muchísimo. Puede decir, ¡eh, para puerto, ¿dónde está? Claro. ¿El puerto está ahí? ¿Me entiendes? Eso es lo extraño. Bueno, el, a lo que iba es que quiero llegar a la panadería mm. y pedirle un cachito o un pastelito de, de lo que sea y poder expresarme en ese coloquialismo venezolano que aquí me tocó limar, porque si no en televisión no me, aten, no me entendían. O, y yo, la gente me decía, pero tienes 15, desde los 15 aquí, ¿y qué te importa? A mí me encantan los refranes. Aunque los uso mal, no me importa. Me encantan los refranes venezolanos y la y presta la batea, chicos. Uh -huh. Todo eso a mí me encanta. Yo creo que eso es de novela, que yo lo aprendí. La novela usaba muchos refranes y cosas. Orlando Urdaneta siempre usaba como cosas muy venezolanas. Sí, todavía las usa. Exacto. Entonces me encanta eso y quiero pedir mi café, mi marrón, y que el tipo me entienda, que quiero pedir un tetero, y me dé mi tetero normal. Ay, qué alivio. Uno de aquí explicando chora en Starbucks. Qué rico el Carmen Frappuccino y todo, pero no es el que uno se tomó. Está bien. Eh, bueno, después de esta terapia que acabamos de vivir con, con Alessandra Villegas no nos queda otra cosa sino ¿Estás bien, mi amor? Y un tequeñón, un tequeñón así A sabe. mí no me gustaban los tequeñones, los lo míos son los tequeñones A mí pequeños. siempre grande, ande sí. o no ande Ah, bueno. Eh, señores eh, hasta aquí le acompañamos en esta edición de Ale y Daniel Esto es lo que hay en Aguara, es bueno que queda este programa Valenciano, bebé, ¿qué pasa? ¿Tú sí puedes decir que molleja? Yo no puedo decir en Aguara ¿Qué Juan? ¿Cómo está? Esa, mío, voy a llegar aplicando todo. Señora, ¿eh? Disculpen, señora, ¿Eh, disculpen. ¿Se acuerdan? La de? Empezó Sala Romero, Sala Romero empezó. Por eso es que nosotros le deseamos lo mejor a mi perro central. Ay, qué extraño demasiado Venezuela. Nos vemos pronto, bebé. Voy con todo. A mí fue. Y voy a llegar y que. ¡Ta, ta, ta, ta! ta, 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 ta. ¿Y qué tiene que ver a la roma en este programa? Hay es una cosa que me encantó. esta campaña, yo no sé si era buena o mala, porque yo tenía como 10 años. Pero me encantaba el rap. Y que. Allí en Barra Central había un callejón, que cada vez que llovía había una oración. No te acuerdas. Había una no. callecita, bien un maltratadita, llegó Salaroma roma y la cosa pues, eh, bien bonita. <laughs> bueno, señores, hasta la próxima. ¿eh? Hasta un la beso. Próxima. Nos vemos. Bye, nos vemos en Venezuela. vamos pronto. Reciéndonos con los brazos abiertos, con una reina pepeada con lo que quieran. Los queremos. Hey.